Como nave varada sobre la capital granadina, se yergue el conjunto de la Alhambra, alto paraíso terrenal a medio camino entre el cielo y la tierra, donde la arquitectura y el paisaje alcanzan envidiable entendimiento. El tono bermejo de la colina le dio nombre y color. Por eso decimos la Alhambra, la Roja. Desde allí se divisa el Albaicín a la otra orilla del Darro, el Generalife, la Silla del Moro, la masa imponente de Sierra Nevada y a sus pies la fértil Vega Granadina regada por el Genil. En este lugar privilegiado creció la actual Alhambra, cuando Muhammad ben Yusuf ben Nasser, fundador de la dinastía nazarí y conocido como Ibn al-Ahmar, comenzó a construir en 1238 la Alcazaba. Su mejor momento, aquel en que se levantaron los cuartos de Comares y de los Leones, corresponde al siglo XIV, bajo Yusuf I y su hijo Muhammad V, conociendo su final con la toma de la ciudad por los reyes católicos en 1492. Después, otros monarcas y emperadores anhelaron para sí aquel paraje excepcional, dando lugar a nuevas obras, como el Palacio Renacentista de Carlos V. Oh.
عبدك انا مركز.